Muy buenas tardes, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, quisimos hacer un comentario y mostrarle algunas informaciones. Miren, yo no sé si ustedes han notado que en los últimos meses, principalmente mes de diciembre y enero, ha aumentado no solamente la crisis económica en el país, sino los problemas con los beneficiarios. O sea, a nivel de beneficiario, ha aumentado, señores, los problemas, dígase, de fondo insuficiente y de alguna que otra situación, no solamente en el beneficio de los 1.650 pesos, sino también en otros subsidios como el bono gas, bono escolar, bono emergencia y más. Antes de que continuemos con el tema, les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que les lleguen todas las notificaciones. Señores, siguen llegando los reclamos, siguen llegando las personas que comentan con respecto al tema de fondo insuficiente y de problema para transar, personas que van a las oficinas y cuando van le dicen que dentro de 10 días y cuando pasan los 10 días no pueden consumir nada. Pero además tenemos el problema de lo demás, de otros subsidios que la gente ha estado esperando, pero que tampoco se lo han puesto como el bono escolar, señores. Ya son 3 meses el bono escolar que no lo ponen. Y también el bono gas, que a un sinnúmero muy alto de beneficiarios del programa Supérate no se lo pusieron. Lamentable situación. También recuerdo que cuando los beneficiarios recibieron, muchos beneficiarios que recibieron la tarjeta gris, recuérdense que había una tarjeta que era una pago único y otra se llamaba tarjeta gris, que al principio lo del pago único se decía que las personas que iban a recibir un solo pago, luego hubieron otras personas que se quedaban de manera permanente recibiendo los pagos en la tarjeta gris. Resulta que a muchos de estos beneficiarios que tienen la tarjeta gris, que fueron de los que decidieron que le iban a dejar los beneficios, ahora le dicen que el beneficio es temporal. A eso beneficiario, el beneficio es temporal. Cosa después que le dijeron que iban a seguir cobrando y que iban a seguir cobrando los subsidios. Pero eso no es a todos los beneficiarios, señores, sino a muchos con la tarjeta gris, principalmente lo que tienen quédate en casa, señores. Lamentablemente el caso. Nosotros tenemos unos comentarios, de hecho, tenemos un comentario que tiene que ver con ese tema que dice, usted sabe el problema, dice, que tiene mi tarjeta gris, quédate en casa, dice que no estoy fijo. Eso le está pasando a muchos beneficiarios que tienen la tarjeta gris, que supuestamente es temporal, pero ya tienen mucho tiempo cobrando con ella, señores, y di que supuestamente es temporal. No sé qué se traen con eso. Vemos que hay demasiado problema, como dije anteriormente, en las oficinas y no resuelven los problemas. Señores, hay un cúmulo, es porque no se están resolviendo. ¿Me está entendiendo? Parece como que hay una incapacidad para la solución de los problemas de los beneficiarios que van a las oficinas. Están lloviendo los problemas en las oficinas, se puede decir. Hay otro tema por acá que dice, hola, buenos días. Estos son comentarios, señores. Dice, un momentico, dice, hola, buenos días, ¿qué pasó con el bono escolar? Señores, el bono escolar ya lleva 3 meses que no lo ponen y no se sabe el por qué. Tenemos un nuevo incumbente,
un nuevo director de la Administradora de Subsidios Sociales que se llama, yo sé que el apellido es Correa, olvidé, Catalino Correa, y todavía no sabemos nada de él, lo juramentaron, todavía no ha dado la primera entrevista en los medios, no ha hecho el primer comunicado que tenga que ver con este programa, que esperamos que pronto lo haga. Dice por acá también Vázquez, el gas no me salió ni en diciembre ni en enero. Nosotros reportamos que en los últimos meses hubo un aumento posiblemente de fraude con respecto a las ayudas sociales en los meses de octubre hacia arriba. Valga la redundancia para que sepan eso. Desde octubre hacia arriba fue que comenzaron a aumentar los problemas de fondo insuficiente, tanto con el bono gas y también con el pago de Aliméntate. Esperamos que haya una solución pronto para estos problemas. También tenemos el gas no me salió ni en diciembre ni en enero. Ese es otro mensaje. Por acá tenemos otro mensaje. Dice, buenos días, bendiciones. Santo, no sé si será que me salió. Ok, dice, no sé si será que me salió la tarjeta porque me dieron un bono y no pude activar. Me decía el sistema documento no válido. Eso no quiere decir que una persona porque no haya podido activar el bono le vaya a salir la tarjeta. Recuerden que muchas en diciembre hubieron muchas cédulas de personas que se usaron para activar bono, comprende, sin la autorización de los dueños de esta información, valga la redundancia. Eso no quiere decir que sea beneficiario, pero te puedo recordar que puedes llamar al asterisco 462 opción 3, pero también además al 809-920-2081. Seguimos por acá. Tenemos otro mensaje. Santo, ¿cómo ellos saben que me robaron mi compra para dársela de nuevo? O sea, este mensaje tiene que ver a las personas que le robaron las compras, que como ellos saben, déjenme decirle si le robaron o no. Usted tiene que hacer la reclamación. Porque cuando cobran la tarjeta, si no es usted, ellos no se dan cuenta a menos que usted la reclame. Comprendan, porque para ellos fue usted que la cobró. Ahora bien, si usted reclama, ahí sí, ellos saben que no fue usted y pueden ver los lugares donde se la robaron. Por eso nosotros siempre les recomendamos que cada vez que una persona deje de cobrar, que busque todos los métodos posibles o que haga la forma posible de comunicarse con la administradora de subsidios sociales y poner su reclamación, ya sea de manera personal como también virtual, ya sea por WhatsApp, porque hay un número de WhatsApp que nosotros pasamos en el día de ayer, y también se puede hacer a través de la plataforma de en línea oyendo a la oficina. Tienen que hacer los reclamos, señores. Señores, quiero que sepan que hoy se habló hoy todo lo que salió, tema que salió a relucir en todos los medios fue el temblor de tierra, aunque nosotros no lo pusimos como en la transmisión de esta mañana. Como título fue el temblor de tierra que salió a relucir. Nosotros pasamos algunas informaciones con respecto a ese tema. Incluso habían programas de televisión, tanto en vivo por las redes, ¿verdad? Y por la televisión tradicional,
que mediante la gente estaba en vivo, la tierra tembló. Señores, no fue solamente en la República Dominicana. Eso fue prácticamente en todo el mundo que hubieron réplica en diferentes países. Así que ya ustedes saben, nosotros estamos esperando algunas informaciones que tengan que ver con la solución de todos estos problemas, pero también que vengan de la misma administradora de subsidios sociales. Yo creo que ya es momento de que ellos se pongan la pila y hagan algo, porque hay problemas, señores, hay problemas. Nos vemos ahorita en una próxima entrega a las 8 de la noche, pero si aparece una información de último minuto que entendamos que sea importante y que haya que pasarla, nosotros la pasaremos, señores. Thank you.